tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Carabanas, los saludamos hoy desde Santo Domingo y Valentina también saluda. Estamos desde los termales, ¿cómo llamar los termales de acá? Los termales de Santo Domingo, eso no, como que no tiene nombre. Dice que tiene aguas medicinales y pronto nos veremos luego desde el municipio de Santo Domingo. Todo bien, caravanas. Los termales tienen tres piscinas. Cada una como esta, que yo asumo que es como de 4x4, en los cuales el agua pues dicen que es caliente, pero pues a mí no me pareció muy caliente que diga que uno, uy, me quemo. Pero es bien, directamente desde la montaña. Y es un buen parche en familia. Estas son las piscinas de los termales de Santo Domingo. Caravanas, este es el... la cosa de los termales, la vuelta, el asunto que queda ubicado acá. Hay hamacas para hacer y parcharse. Aquí pueden acampar. También tienen cuerditos para colgar la ropa. Allá abajo es donde están ubicadas las piscinas. Por aquí pasa el Nare. Aquí tenemos la zona de comidas, baños, hay vestieres, hay parqueadero y quedan cordialmente invitados. Muchachos, esta es la cascada, el velo de la novia. Aquí saliendo de los termales en dirección a Santo Domingo. Está uno aproximadamente a 12 kilómetros, si no ahí se puede meter, se pueden tomar fotos. Ahí está, pues, como lugarcito donde dejar la moto. Para los que quieren aventurear, como si vinieran para los termales, esto queda aquí en El Paso. Un saludo. Thank you.
caravanas. Todo bien, estamos desde el municipio de Santo Domingo, Antioquia, y nos dimos cuenta que estamos grabando con el micrófono. Micrófono. Hola. Municipio del nordeste de Antioquia, abajo de Barbosa. Y estamos acá para mostrarles el bello parque de Santo Domingo, porque la vez que vinimos estaba destruido. Pues en ese momento no está entero, pero ahí van. Pues les digo que como que creen, saben que nosotros venimos y lo destruyen. Que somos sinónimo de destrucción. ¡Ah! Santo Domingo, Antioquia. Se fundó en 1778 por don Juan Gregorio Duque y en 1814 se erigió como municipio. Es la cuna del costumbrismo, porque aquí nació, se crió y documentó Tomás Carrasquilla, quien narraba las costumbres de los antioqueños en sus escritos. También se le conoce como el famoso pueblo de las tres Fs: feo, frío y faldudo. A este municipio lo cruzan el Nus y el Nare. Se divide administrativamente en 5 corregimientos, de los cuales solo nos faltó uno por visitar, el cual no tuvimos la oportunidad ni estuvo en la planeación debidamente, porque no nos daba el itinerario. Santiago, Porcecito, Botero, El Limón y Versalles. La economía se basa en la ganadería, en la extracción de oro, producción de caña y producción de café. Los límites son en el norte con Yolombó y Cisneros, en el sur con Alejandría y Concepción, el este con San Roque, Barbosa, Don Matías, Santa Rosa de Osos por el oeste. Los sitios de interés son los termales en la vereda de los Naranjos, y aprovecho para decirles que no son tan termales, no son tan calientes, no son tan divertidos, cae muy poca gente, no me amañé, no me gustó, las destapadas están muy mal estado, es, no tanto como Nareño, pero sí está muy mal estado. Y es por la vía hacia Alejandría, el Salto del Pérez en la vía hacia Alejandría. Está la estación del tren en varios de los corregimientos que visitamos, el túnel de la Quiebra y los charcos que están en Santiago, Versalles y Porce. Curioso, y es el monumento La Fuente de los Perros, Santo Domingo, reinaugurado en octubre 12 del 91 por el alcalde Belio Cifuentes. El del consejo que dice ahí, preside Horacio Jaramillo, concebido por Francisco de Paula Rendón en 1900, y escultor Hugo Alberto García. No tengo la más remota idea de qué hace alusión una fuente que no tiene agua con perros. Pero sí es bastante llamativo, se parece al marrano que hay en el Iconio. ¿Es ese en el Iconio? Sí. Sí, en el Iconio también hay un marrano. Para los animalistas, estamos con ustedes, estamos con los perros, estamos con los animales, estamos con todo. Pueden ver un perro a la F. Perro. Velo. Dejemos lo que está a la F. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Ya lo hay. Completito está. ¿Cuánto vale eso? Pero la gaja, la ¿qué es mil? Sí. Ahí creo un cosito mil. Acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. De tal manera eso marca. Porque eso tiene muy buena. Creo que ahorita me metieron unos mandarines. Ah, pero ¿por qué? No tiene por qué. Que nosotros aquí somos muy honestos para las cosas. No, ahí. No, sino que ya tengo toda la moto cargada de mandarinas. Ah, ya. Venga pues para don Alfonso. Ah. Ella lo va a grabar, ella es Valentina. Ah, bueno. Entonces yo le hago dos preguntas. Ya. Una. Sí. ¿Qué se siente vivir en Santo Domingo? En Santo Domingo se siente vivir que siempre, de todas maneras, hemos ido de aquí, como hemos sido de aquí, hay que labrarla, agregar, hacerle. Hay que, estemos donde estemos, hay que darle pues. Por eso, porque nosotros somos de aquí, Santo Domingo. ¿Y por qué venir a Santo Domingo? Ah, porque de aquí somos nosotros. Nosotros aquí somos, nosotros somos de Santo Domingo.
¿Y qué hay para hacer acá? Hay muchas cositas por ahí. Falta. Por ahí no faltan muchas cositas para pa uno llevar. ¿Sí me entiendes? A la casa. Pero así como turístico. ¿No? Que llevar alguna cosa para la casa, una gaja o bueno, alguna cosita que ir llevando de lo que uno va gastando. ¿Qué ha sido lo más importante que ha pasado acá en este municipio? No, lo más importante es la que la gente hace, que ellos también tienen sus cosas para llevarlas a una parte o a la otra. Por ejemplo, por allí. ¿Y esto lo produce usted? ¿Y en esto? Sí, yo lo voy metiendo yo por ahí. ¿Pero usted lo cosecha? Sí. ¿Aquí en Santo Domingo? Aquí mismo. ¿La cosa tiene plantación de banano? Debe ser. Ah, sí, claro. Uno ve que aquí, esto es de hoy también, vea, banano. ¿Sabes que usted mismo cultiva los morrapitos y los bananos? Sí, todo eso. Mándele un saludo a las personas que nos van a ver y díganles que vengan a Santo Domingo, don Alfonso. Ellos me mantienen aquí. ¿Ellos me tienen acá? Ellos me tienen mucha gente. ¿Me entienden? Ya escucharon, muchachos, que han cordialmente visitado el municipio de Santo Domingo. Y pues los que ya estén, pues no vengan. Santiago, perteneciente al municipio de Santo Domingo, Antioquia. Estas son las vías, los vestigios que quedaron del ferrocarril de Antioquia, que iba hasta la Sabana, de Santa Marta, por allá todo lejos, en 1900, quién sabe. Ahí fue donde nació la tecnocarrilera de Marvel. Me cuentan mis abuelos que... Ay, otra vez estamos como bailas. Muchachos, antes que nada, mucho cuidado en las carreteras. Ahorita nos caímos en un reguero de ACPM, nos dimos duro, no íbamos a mucha velocidad. Aquí se me rompió mi overol, pero por debajo, las protecciones, donde no hubiera tenido protecciones, quién sabe qué sería de mí y de Valentina, porque Valentina quedó debajo de una maleta. Gracias a Dios no pasó nada, contamos con la protección de Dios Padre y Santa María siempre Virgen.
Bueno, pues eso es lo que yo creo. Si usted no cree en Dios y la Virgen, pues también eres caravanista. Ese llamado Túnel de la Quiebra está ubicado, pues, en el corregimiento de Santiago. Hace parte del ferrocarril de Antioquia, construido en 1929. Y aquí dice, construido bajo la administración del general Pedro Berrío. Pedro Justo Berrío. Ese ferrocarril fue el que potenció y facilitó la ubicación de Antioquia estratégicamente como eje fundamental de la economía agropecuaria, agroindustrial, y como eje central de la economía colombiana. Para nadie es un secreto que la región de Antioquia, hasta aún ahora, es uno de los ejes principales de la economía colombiana. En esos momentos, un proyecto por ahí, iban a otra vez a poner esto, pero no sé en qué quedó. En esos momentos, en el 2019, como podemos observar allá, hay unos muchachos, que ofrecen servicio de... eso es una motico, es ala, atrás tiene dos motos, que está dos llantas, perdón, que van sobre los rieles y adelante van dos rodillas, que son por dentro de los rieles, que permiten pues que esto no se salga. La montada vale 5.000 pesos, es ida y regreso. La siguiente estación es El Limón, dicen que se demora 10 minutos yendo y 10 minutos viniendo. Mi pensado es ir ahorita al Limón para mostrarles la salida. De los paisajes más bonitos que haya visto yo, de estos. Sientes orgulloso de su tierra antioqueña, somos Ey Caravana, pronto nos veremos desde otro lugar.
pues ahorita estamos en Santiago. En Santiago y ya estamos en El Limón. La siguiente estación. La siguiente estación de. Me tiene muy preocupado que hay una extracción brutal de roca. Pues yo la verdad no soy geólogo. ¿Cómo se llamará el que estudia la roca? Es un rocólogo. Yo no soy rocólogo. Yo no soy un rocólogo. Pero he visto varios desprendimientos de banca. Por eso, porque hay una extracción brutal, creo que poco controlada, de roca. Y pues eso me preocupa. Aquí también podemos observar la gente que ofrece el servicio. No sé cómo llamar a eso. Creo que es carrito de rodillos. Hay varios caminantes al fondo, hay gente que se pasa el túnel a pie, se puede pasar a pie, para el que quiera pasar son 3.7 kilómetros. Eso siguen siendo vestigios de... siguen siendo vestigios de la infraestructura que conectaba a Antioquia con los departamentos por allá de la costa, no joda. O sea, allá de los costeños, entonces nosotros llevamos cosas para Santa Marta y pasaba por Barranca, no joda. Siempre ha existido esa conexión entre... ¿Cómo les explico? Como ya lo he dicho en varios videos anteriores, donde hay transporte, hay progreso. Y el progreso se ve reflejado en regiones como estas, que antes fueron muy, muy fructíferas económicamente. Me quita con la cámara. Nos despedimos desde El Limón. Nos dejamos con nuestra toma, con esta toma en nuestra hermosa moto, una Royal Enfield Himalayan que se llama Nueva Esperanza. El Señor los bendiga y pronto nos reportaremos desde otro lado. Suerte, caravanas. Gente, aquí estamos saliendo del Limón, en la mitad de la nada, y pues esta es una parte de las canteras que hay en esta vía. Y me preocupa, porque eso no, uno lo único que hace ver es salir y salir volquetas. Y vuelvo y les digo que del afán de producir y de extraer, no nos va a quedar nada. O sea, tanto por tener poder, por abarcar todo, por demostrar, siendo que todos somos hijos de la madre tierra. Van a decir, uy, ese pelado tan hippie, tan colino. Pero es que, dígame, si usted come piedras, no. Usted come alimentos que son producidos del suelo. Y pues si usted se enfoca en atentar contra el suelo, y extraiga, y extraiga, y extraiga, y volquetas, no nos va a quedar nada. La muestra un botón, allá cuando estamos abajo en El Limón, ese piso todo erosionado, pero bueno. En el cielo Dios se las va a cobrar todas a los hombres avaros y codiciosos, escritos en la Biblia. Tampoco soy evangélico y tampoco tengo nada contra los evangélicos, pero así es. Rijan su vida por un poquito de temor a Dios y respeto a la naturaleza, y con eso basta para vivir bien. Suerte, caravanas.
presentamos desde el municipio de Porce en nuestro nuevo formato que hemos realizado de historia de Ultratumba, como los que dan en canales. Les traemos a ustedes el corregimiento de Porce. Vuelta, vuelta, vuelta. Allá al fondo está nuestro modo de viaje, una Royal Enfield Himalaya. El corregimiento de Porce pertenece al municipio de Santo Domingo. Estamos ubicados sobre los vestigios de lo que fue la carrilera. Arriba queda el Limón. Abajo. No, abajo queda el Limón. Pues es arriba, no es lo mismo, es allí. Bueno. Bueno, atrás queda el Limón y atrás del Limón queda Santiago. Santiago el Limón. Primero es Santiago y después el Limón. Bueno, primero Santiago, después. Ah, sí. Primero Santiago y después el Limón. Por eso. Estamos en Porce. ¿Para atrás qué queda? Santiago. Limón. No, Santiago y Limón. Vamos a quedar Santiago y Limón. Televidentes. Este es un alegato con mi camarógrafa. No tenemos claro, entonces. Yo sí lo tengo, o sea, claro, usted no. Yo no estoy contando en el orden en que entramos en la motocicleta. Pues como lo hicimos ayer, sí. Bueno, pues, o sea, esto era una estación. Este es un perro por ser mi perro. Gracias, perro. Esto era una estación del ferrocarril de Antioquia que corresponde al municipio de Santo Domingo. Corregimiento de Porce. La verdad, de todas las estaciones que hemos visitado, esta es la que menos parece una estación, pero la que más adornada está. Aquí ya está como una especie de casa, aquí ya está como habitada, como muy habitado, como que ya no fue. Lo otro todavía lo tienen como vestido, como que todavía fuera la, como que todavía fuese la estación. Cordialmente invitados para que venga el corregimiento de Porce, también un famoso porque tiene unos baños por allá arriba muy buenos, los cuales nunca he ido. Y eso es todo, caravanas. Thank you.
gato. Estamos en el municipio de Santo Domingo, en el corregimiento de Botero. Botero tenía otra estación del sistema ferroviario del ferrocarril de Antioquia. Aquí la tenemos a mano derecha. ¿Qué es esta construcción? Seguimos indagando en los vestigios de nuestra raza antioqueña. Seguimos viendo, buscando e intentando crear nuestro propio conocimiento y nuestra propia perspectiva, porque pues vos lees algo, pues, pero no hay como vos mismo hacer las cosas. Aquí solo quedan recuerdos de cosas que fueron y no volverán a ser. ¿Cuántas personas habrán pasado por acá rumbo quizás a cumplir sus sueños siendo Medellín o siendo el Magdalena? Bueno, caravanas, todo lo que vieron hace parte del municipio de Santo Domingo. Es un pueblo con gente muy amable, es un pueblo de clima más tirando a frío que a caluroso. Se viene uno por la vía de Vieja para ir a Cisneros, se entra uno en el desvío a Barbosa. También te puedes bajar por el oriente, por la parte de lo que es San Vicente y San Vicente, Concepción, Alejandría. Quedan cordialmente invitados al municipio. Muchas gracias a todos por abrirnos las puertas, tanto a las personas que nos ven como a las personas que nos recibieron. Es parte de esta familia. Y eso es todo, caravanas. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima, caravanas. Si llegó hasta acá, no se olvide de suscribirse, compartir, darle like. Dios los bendiga. Chao.